Solus Christus. We're talking here about the necessity of salvation. Y estamos hablando acerca de la necesidad de la salvación. We must be saved. Nosotros debemos ser salvos. Steve Lawson tells a story about George Whitefield. Steve Lawson cuenta una historia acerca de George Whitefield. George Whitefield was a great preacher. Este hombre fue un gran predicador, George Whitefield. Incredible crowds without microphones. Él le predicaba a unas multitudes grandes y sin micrófono. There's a story about Whitefield preaching and a woman coming up to him after one of the services and said, bueno, hubo una historia de él predicando una vez y una mujer luego después del servicio viniendo a él. Why do you keep saying we must be saved? ¿Por qué dijiste una y otra vez que nosotros debemos ser salvos? And Whitefield responded, because, madam, you must be saved. Y Whitefield le respondió, porque usted, señora, debe ser salva. Again, that Acts 4, verse 12 passage. Y nuevamente vamos a Hechos 4. There is no other name given among men. Versículo 12. Porque no hay otro nombre dado a los hombres. By which we must be saved. En el cual nosotros debamos ser salvos. You'll note here the verb. Ustedes van a notar aquí el verbo. Must be saved. En inglés dice deben ser salvos. Y en español dice en que podamos ser salvos. In Spanish we have could be saved or can be saved. In English it says must be saved. Well, it's passive voice. I'm going to make a point on this. This is passive voice on the verb. Bueno, en este verbo se está usando la voz pasiva. Something is done to us. Algo se está haciendo para nosotros. We cannot save ourselves. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Someone else must do it. It's not that he made it possible. Alguien más debe hacerlo. No es que nosotros podamos hacerlo posible. I think that translation is not quite as sharp. Yo creo que esta traducción en español no es tan precisa. Something is done to us. Algo está siendo hecho o ha sido hecho para nosotros. When I illustrate this, I use the a lifeguard illustration from the beach. Cuando yo ilustro esto, yo utilizo la ilustración de un salvavidas en la playa. I don't know if all of you have ever had the opportunity to be at the beach where the ocean is. Bueno, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en la playa o un lugar como estos. But even if you haven't been there, maybe you've seen pictures of what that looks like. Pero si no han estado en la playa, a lo mejor ustedes han visto fotos de cómo es que se ve. There are some beaches that are dangerous because of the undertow in the water. Hay unas playas que son muy peligrosas debido because of what? Undertow, they can get sucked down underneath the water. So the current pulls them. Debido a las corrientes, porque las corrientes te pueden arrastrar. And so there's a lifeguard that's there. Así que entonces, debido a esto, hay salvavidas. So let me give you two scenarios. Voy a mostrarle dos escenarios. You note the difference between the two. Y ustedes notan la diferencia entre ambas. In the first one, en la primera, someone is out in the water and they're yelling, help. Alguien está allá en el agua y está gritando, socorro, auxilio. Okay. The lifeguard goes charging into the water. Y el salvavidas va corriendo hacia el agua. In a lifeboat. Y va allá en un bote. He paddles all the way out there to where this person is yelling. Y va allá hasta donde la persona está gritando. And he says to this person. Y le dice a esta persona. Here's a life preserver. And he throws it out. Mira el flotador y se lo tira. All you have to do is swim to it to get saved. Solo todo lo que tiene que hacer la persona es nadar hasta el flotador y estar segura. That's scenario one. Ese es el escenario número uno. Number two. El número dos. The lifeguard's on the beach. El salvavidas en la playa. And he sees a man out in the water who's face down.
Y él ve a un hombre que está en el agua, que está boca abajo en el agua. He's not calling for help. No está. Because his head is underwater. No está pidiendo ayuda porque su boca, su cara está en el agua. The lifeguard goes charging into the water. Y el salvavidas va al agua. Jumps out of the boat. Va en el bote y salta del bote. Grabs hold of the guy under the water. Agarra a la persona que está en el agua. And paddles all the way back into the beach. Y va todo el trayecto hasta la playa. Then he starts pounding on his chest. Y luego comienza a darle golpes en el pecho. And then he breathes into their air, into their lungs. Y luego le da respiración boca a boca. Who really did the saving there? ¿Quién realmente hizo la salvación aquí? In the first illustration, en la primera ilustración, the individual, el individuo, actually does the saving himself. De hecho, hace la salvación para sí mismo. That is a big difference than. Esa es una gran diferencia con. The guy who's in the water, who doesn't even know that he needs to be saved. Del hombre que está en el agua que ni siquiera sabe que necesita ser salvo. And he doesn't know it because his head is under the water. Y no lo sabe porque su cabeza está en el agua. That is what Jesus did for us in salvation. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros en la salvación. He saved us. That was Luke's point in Acts 4:12. There's no other name in which we must be saved. Él nos salvó, y ese es el punto de Lucas en Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre bajo la tierra en el cual vamos a ser salvos. Él nos debe salvar. It's not can be saved, no, or should be saved. No es que pueda ser salvo o que deba ser salvo. It's must be saved. Sino que debe como una obligación ser salvo. And it's in the passive voice, which means Jesus has to do something in us. Y es en la voz pasiva, que significa que Jesús tiene que hacer algo en nosotros. Like the lifeguard charging into the water and doing everything necessary to save this person. Como el salvavidas que se arroja al agua para hacer todo lo necesario para salvar a esta persona. This is why we talk about sola Christos. Por eso es que nosotros hablamos de solo Cristo. Salvation is only about the work of Christ. La salvación es solamente acerca de la obra salvadora de Cristo. We don't do anything. Nosotros no hacemos nada. It is done to us. Se hace en nosotros. And as we will learn later on in the final third of this course. Y como veremos más adelante en la última tercera parte de este curso. People do not choose to become born again. Las personas no escogen ser nacidas de nuevo. They become born again. Ellas llegan a ser nacidas de nuevo. And then they choose to follow Christ. Y luego ellas escogen seguir a Cristo. It must be Christ that does it. Debe ser Cristo el que haga esto. If Christ didn't do it, nobody would go out come out of that water alive. Si Cristo no lo hiciera, nadie podría salir de esas aguas vivo. Now that directly leads to the last sola. Bueno, y eso de manera directa nos guía a la última sola. Which is sola Deo Gloria. Que es soli Deo Gloria. In other words, who gets the credit? En otras palabras, ¿quién se lleva todos los créditos, el reconocimiento? You know, as human beings, ustedes saben que como seres humanos, we all want some notoriety. Nosotros todos queremos alguna notoriedad, okay. Queremos ser notorios. We want to have a little recognition for ourselves. Queremos que se nos reconozca a nosotros. Okay. We want the job promotion. Nosotros queremos esa promoción en nuestro trabajo, que nos den un ascenso. We feel like we've earned a raise. I'm sorry. We've earned a raise in pay. Y nosotros queremos ganarnos un aumento de sueldo. We want to be affirmed for our hard work. Nosotros queremos ser afirmados por nuestro trabajo duro en la empresa. However, sin embargo, as Christians, como cristianos, we're learning that God alone should receive all of the recognition. Estamos aprendiendo de que Dios debe recibir todo el reconocimiento. Well, shouldn't I get something? Y no debería de obtener yo algo. I mean, seriously. Yo quiero decir esto seriamente. Whatever good comes out of our life.
cualquier bien que salga de nuestras vidas, as Christian ministers or Christian leaders of the church, como ministros cristianos o como líderes cristianos de nuestra iglesia, what are we going to do that wasn't originated in Christ himself to begin with? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho que no haya sido originado en Cristo para comenzar? Okay. This is why when we preach, esta es la razón por la cual cuando nosotros predicamos, we want people to see Christ in us. Nosotros queremos ver a las personas, ver a Cristo en nosotros. This is not a popularity contest. Este no es un concurso de popularidad. En la primera institución, cuando yo iba a la escuela, la primera, we had chapel, four times a week. Teníamos allí... teníamos un servicio en la capilla cuatro veces a la semana. And there was a pulpit in that chapel. Y allí en esta capilla había un púlpito. And there was a sign that was on the chapel pulpit that was only visible to the one that was preaching. Y había un aviso que era muy visible para la persona que estaba allí del púlpito. And the sign said, y el aviso decía, sir, Señor, we would see Jesus. Nosotros queremos ver a Jesús. We need to preach Jesus. Nosotros necesitamos predicar a Jesús. We talk about Jesus. Nosotros hablamos de Jesús. Jesus does everything. Jesús hace todo. And it relates to this sola. Y es relacionado con esta sola. God gets all the glory. Dios se lleva toda la gloria. So whatever acclaim we get in our life, así que cualquier reclamo o cualquier aclamación que obtengamos en nuestra vida, whatever degrees we earn, y cualquier grado que nosotros obtengamos, however big our church becomes, cuán grande llegue a ser nuestra iglesia, we're all going to be there at the last day. And we're taking the crowns that have been given us and we're throwing them down before the Lord Jesus' feet. Todos nosotros queremos estar aquel día a los pies de Cristo y arrojando nuestras coronas a sus pies. Because this whole thing is about God. Porque todo esto es acerca de Dios. It is the very essence in the heart of Reformed theology. Esa es la misma esencia en el corazón de la teología reformada. It's all about Him. Se trata es de Él. Okay? In the Westminster Confession of Faith. En la Confesión de Fe de Westminster. The Shorter Catechism. En el Catecismo Menor. Begins with question number one. Se comienza allí con la pregunta número uno. What is man's primary purpose? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Answer. Respuesta. Man's primary purpose. El propósito principal del hombre is to glorify God and enjoy Him forever. Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. It's all about God. Se trata de Dios. Todo se trata de Dios. There's no acclaim that comes to the messenger. No hay ninguna aclamación que venga al mensajero. See? And here we have a number of men that have spoken about this in different ways. Consider John Piper. Y hay un número de personas que hablan de esto de esta manera. Consideremos en primer lugar a John Piper. God is most glorified in us. Dios es más glorificado en nosotros. When we are most satisfied in Him. Cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Our whole life becomes a thank offering to God. Y toda nuestra vida llega a ser una ofrenda de agradecimiento a Dios. That's why all of life, not just what happens on Sunday morning, but all of life is a worship service. Por eso es que toda la vida, no solamente lo que pasa el domingo en la mañana, sino que toda la vida es un servicio de adoración a Dios. How we pay our bills. ¿Cómo pagamos nuestras cuentas? We do them on time and in a righteous way. We want to glorify God. Las hacemos en el momento preciso y de una manera correcta y todo eso con el objetivo de glorificar a Dios. De cualquier provisión que recibamos, nosotros le damos a Él gracias y lo levantamos a Él. Someone comes up to me after this course. Someone comes up to me after this course. Si alguien viene a mí después de este curso and says,
Pastor Don, that was a great course. Y me dice, Pastor Don, esto fue un curso tremendo. I'll say thank you, praise the Lord. Y yo le diré, gracias, alabado sea el Señor. Praise God. Alabado sea Dios. I'm only giving you what God has done in and through me. Yo no solamente les estoy dando a ustedes lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí. When the farmer goes on and he plows a field and there's seed that comes up and there's a great harvest. Cuando el granjero va al campo y cosecha una o siembra una cosecha y después recoge esta cosecha, él le da gracias a Dios, se la ofrece a Dios. Who gets the credit for all of the crops that come in? ¿Y quién se lleva los créditos? ¿Quién recibe el reconocimiento de todas las cosechas que vienen? Is it the farmer? ¿Se lleva el crédito el granjero? Or is it the tools that he used? ¿O las herramientas que él usó? It's the farmer. Es el granjero. All we are the tools. Nosotros solamente somos las herramientas. It's all about God. Todo se trata de Dios. If you want to have any idea what is Reformed theology, si ustedes quieren tener cualquier idea de qué es la teología reformada, it's about God in the beginning. En el principio se trata de Dios. The middle, en la mitad, and the end. Y al final también. To put it in the words of John the Baptist, he must increase and I must decrease. Y colocándole las palabras de Juan el Bautista, él debe de crecer y yo debo menguar. Another way, as far as finding peace of mind in all of this. In other words, what? Another way to look at this. Bueno, vamos a ver otra manera de ver esto. Are the words of Augustine. Y vamos a verlo en las palabras de Agustín. Said hundreds of years before the Reformation. Eso se dijo cientos de años antes de la Reforma. Oh God. Oh Dios. Our hearts are restless. Nuestros corazones están inquietos. Until they find their rest in thee. Hasta que ellos encuentren el descanso en ti. It's not what we do, no, it's what Jesus has done to us. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Jesús ha hecho para nosotros. And the more we realize that, y entre más conscientes somos de esto, it calms the restlessness of our soul. Viene entonces el descanso de nuestras almas. And we become satisfied in him. Y llegamos a estar satisfechos en él. It affects our work. Eso afecta nuestro trabajo. The primary of work then is not just a check. Or money at the end of the week. Así que lo más importante no es conseguir un cheque al final de la semana. It affects our sleep. Afecta también nuestro sueño. The primary end of sleep is not simply just physical rest. El principio final del sueño no es tener descanso físico. It affects our family. Afecta a nuestra familia. The primary end is thus not just people in harmony with one another. El fin principal no es tener las personas en armonía los unos con los otros. It affects our marriage. También afecta nuestro matrimonio. The primary end is not just the absence of conflict. El fin principal no es solamente la ausencia de conflicto. It affects our entertainment. Afecta la manera en que nos entretenemos. The primary end is not just rest of our minds. El fin principal no solamente es descansar nuestras mentes. It also affects our church. Y también afecta a nuestra iglesia. It affects the way we think. Afecta la manera en que pensamos. As the people of God. Como pueblo de Dios. All right, let's look at a passage. Vamos a mirar un pasaje. 1 Corinthians chapter 4. Primera de Corintios capítulo 4. Chapter 4 verses 1 through 6. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Primera de Corintios 4, versículos 1 al 6. ¿Lo tienen? Yes. Leamos la palabra del Señor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia,
No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pero así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. All right, let's work through this passage here. Vamos a mirar este pasaje. You'll notice in verse 3 that the gospel is veiled to all those who are outside the church. Vemos aquí que el evangelio está vedado para todos aquellos que están fuera de la iglesia. Is it 1 Corinthians 4? Or 2 Corinthians? 1 Corinthians 4, 1 through 7. Sí. Vemos aquí que el evangelio está vedado para aquellos que están fuera de la iglesia. Entonces vamos a ver, number 3. Yes. Sí, es 2 Corintios 4:1. Sí, 2 Corintios 4:1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Okay, let's work through this passage. Bueno, vamos a mirar bien este pasaje. Look at verse 3. Miremos el versículo 3. Our gospel is veiled. Dice aquí que el evangelio está vedado o encubierto. The people in the world, they don't get it. Y las personas en el mundo no lo entienden. They can't get it. Ellos no lo pueden entender. Because the picture here is that they're dead in their sin. Porque el cuadro aquí es que están muertos en sus pecados. The powers of darkness have blinded their eyes. They can't see it. Y los poderes de las tinieblas han cegado sus ojos y no pueden verlo. Okay. Their eyes are blinded, that they can't see the object of faith. Los ojos están cegados y no pueden ver el objeto de la fe. And the object of faith is verse 4. Look at your Bibles. Miren allí el versículo 4. Ahí está el objeto de la fe. The object is the gospel of the glory of Christ. El objeto es el evangelio de la gloria de Cristo. Look at that carefully. The object. This is what it's about. The glory of Christ. Miren que esto es que se trata. Miren allí. Es la gloria de Cristo. You see his writing here as he writes to this church in Corinth who has had major problems in the church. Mire que le está escribiendo esto a la iglesia de Corintios que tiene tremendos problemas allí. He's directing them to understand that the object of our faith. Y él está dirigiendo a sus entendimientos diciéndoles que el objeto de su fe. Sola fide in verse 4 is the glory of God. Que sola fide o sola fe en el versículo 4 es la gloria de Dios. Consequently, we do not focus on ourselves as stated in verse 5. Y en consecuencia nosotros no nos enfocamos en nosotros mismos como se dice en el versículo 5. We don't preach ourselves. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. We don't preach about ourselves. No, we don't want to build ourselves up. No nos predicamos a nosotros mismos, no nos edificamos a nosotros mismos. One of the healthiest things you can do for your congregation. Una de las cosas más sanas que ustedes pueden hacer por sus congregaciones is tell them how much of a sinner you really are. Es decirles cuán pecadores son. I talk about that often in my own church. I feel I'm the biggest sinner in the church. Y yo hablo de esto a menudo en mi iglesia. Yo les digo, yo soy el pecador más grande que hay. Oh, how so, Pastor Don? I'm sorry. How so? ¿Y cómo puede ser eso, Pastor Don? Me preguntan. Love the Lord your God with all your heart, your soul, and your mind. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. I don't do it for 5 minutes. Yo no soy capaz de hacerlo por 5 minutos. And this is my life's work.
Y esta es la obra de mi vida. I am a sinner saved by 100% the grace of God. Yo soy un pecador salvado por 100% la gracia de Dios. So in verse 5, we don't speak about ourselves. Así que en el versículo 5 no hablamos de nosotros mismos. We're directing people to Christ. Sino que estamos dirigiendo las personas hacia Cristo. And then look at verse 6. Y luego miremos el versículo 6. The light shining out of darkness. Esa luz brillando en las de las tinieblas. Harks back to the creation account. Y esa luz que resplandece en las tinieblas nos lleva atrás allá en el relato de la creación. Si vemos el relato de la creación, había oscuridad. It was black. Era negro el panorama. And God spoke, and light dispersed the darkness. Y Dios habló y la luz dispersó las tinieblas. That is the same way that light came into each one of our lives. Esa es la misma manera como la luz vino a cada una de nuestras vidas. We were in darkness. Nosotros estábamos en las tinieblas. And all of a sudden, the light broke through. Y de repente la luz entró. Darkness always gives way to light. La oscuridad siempre le da el paso a la luz. And to what end? What is the end of all of this? ¿Y para qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Look at the end of verse 6. Miren el final del versículo 6. It is the one who has shown in our hearts. Dice que el que resplandeció en nuestros corazones. To give the light. Para la iluminación. Of the knowledge of the glory of God. Del conocimiento de la gloria de Dios. In the face of Christ. En la faz de Jesucristo. You can't just simply say those words as if they have no meaning. ¿Pueden ustedes simplemente decir estas palabras sin ningún significado? Do you understand the weight of what he's saying there? ¿Ustedes pueden entender el peso de lo que él está diciendo aquí? Again, it's all about the glory of God. Nuevamente se trata todo de la gloria de Dios. Which is displayed in the face of Christ. La cual se manifiesta en la faz de Jesucristo. So again, I said to you in John chapter 3, verse 30. Nuevamente le digo en Juan capítulo 3, versículo 30. John the Baptist, he must increase. Y Juan el Bautista dice, él debe crecer. And I must. Y yo debo menguar. If you have any other aspiration as a minister, si usted tiene otra aspiración como ministro, then you need to get some time alone with God. Entonces necesitas un tiempo solo con Dios. And get some ideas clearly in your mind with respect to what are you actually called to do. Y tener las ideas claras en tu mente de lo que realmente fuiste llamado a hacer. We pour our lives out for our people in displaying to them what their life should be about. Nosotros derramamos nuestras vidas al pueblo de Dios y les mostramos de cómo debe ser sus vidas. It's about lifting up the glory of Christ. Viven sus vidas levantando la gloria de Dios.